Papantla recibió a la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien reunió a miles de simpatizantes de la región Totonaca. La abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia se presentó frente al mural homenaje a la cultura totonaca. Desde ese emblemático sitio, se dirigió a habitantes del sexto distrito, ante quienes reafirmó sus propuestas para seguir con la transformación de Veracruz y de México. Vamos a trabajar con Rocío para mejorar todos los caminos que vienen y que van a la sierra y a poder apoyar al campo en esta zona, quien cultiva cítricos, quien cultiva vainilla, mejorar los apoyos y la comercialización. Porque muchas veces se paga muy bajo el producto, lo compran los intermediarios y después lo venden, por ejemplo, los cítricos a las jugueras y quien saca la mayor ganancia pues son las jugueras y a los productores les llega muy poco. Aseveró que está comprometida con Papantla y el Totonacapan. Destacó sus propuestas en materia educativa, de salud, campo, programas sociales, defensa de la mujer, los adultos mayores y los niños. Resaltó que su gobierno se caracterizará por su lucha en favor del bienestar del pueblo, ya que en este reside el poder. Héctor Ramírez.